Ahora lo siguiente que vamos a querer hacer sería simplemente agregar un pequeño bordeado a justamente la imagen que tenemos por acá. Ya que si revisamos vas a ver que, bueno, no me gusta que esté tan puntiagudo. Debería de corresponder más o menos con la carta que tenemos acá, es decir, que aparezca con los bordes redondeados. Esto se ve en algunas imágenes, por ejemplo en esta, la de Soul. Pero si revisamos otra, por ejemplo, creo que esta, la de Wonder Woman. Bueno, esta también se ve así. Creo que la otra sería esta. No, tampoco. Esta. Esta, por ejemplo, no se ve así porque el fondo viene siendo blanco, transparente, no sé. Pero no se ve así. De igual manera, podemos aplicarla a cualquiera de las imágenes que tenemos acá para el bordeado. Así que, si revisamos el componente de imagen, borde radios, no tenemos nada. En estos casos, nosotros tenemos un widget que nos permite básicamente redondear las esquinas de cualquier contenedor, ya sea un container, que no será necesario en el container, pero por ejemplo un container, una imagen y cualquier otra cosa que aparezca por ahí, que tenga básicamente un cuerpo que nosotros queramos redondear. Para eso tenemos que mapear esta imagen en este widget, control punto, lo mapeamos y el mismo se llama simplemente como clip r red, justamente este. Si revisamos, vas a ver que tiene una propiedad llamada border radius, que es la que nosotros podemos emplear para indicar el border radius. Podemos indicar distintos tipos, siéntate libre a buscar qué tipo de border radius puedes hacer en internet, por ejemplo, ovalado, puedes hacer inclusive uno personalizado mediante pad, pero el que realmente vamos a emplear en este curso básico sería simplemente el de border radius de tipo circular, que es el que hemos venido empleando hasta este punto. Simplemente indicamos el nivel de radius, por ejemplo, 5. Y vas a ver que por aquí lo tenemos. Voy a colocarlo un poquito menos, por ejemplo, un 3, para que no quede así tan pronunciado. Como puedes ver, un pequeño detalle hace que quede esta imagen muchísimo mejor a como lo teníamos inicialmente.